El pasado mes de julio, Luis de Guindos anunciaba que Nova Galicia se vendería este año. Arrancó ahí un proceso marcado por los silencios, la falta de información y los continuos cambios en las condiciones de la subasta, hasta en 3 ocasiones en menos de un mes. Un proceso oscuro dirigido desde Madrid, de espaldas a Galicia, que provocó división en el FROB por considerarlo chapucero, y todo con el silencio público de la Xunta. Estoy convencido que se cumplirá ese protocolo y será objetivo, porque en el caso de que no sea, es evidente que estaríamos ante una conflictividad en la adjudicación de Nova Galicia Banco. Lo cierto es que las normas marcadas por De Guindos benefician a la banca española, que podrá acceder a unas bonificaciones fiscales de 4.600 millones, mientras que los internacionales solo se beneficiarán de 2.300, es decir, 2.300 millones menos, que además no se tendrán en cuenta en el precio de la puja y a los que renunciarán las arcas públicas, un sistema que ha llevado hoy a la oposición a hablar de expolio y a pedir la intervención de la justicia. Creemos que ahí hay algo que debe ser estudiado por la Fiscalía Anticorrupción por si constituye delito de prevaricación y de malversación de fondos públicos. Se vaya a consumar definitivamente ese robo a nuestro país y, por tanto, se consuma una estafa. A través de una operación oscura, una operación precipitada y una operación ruinosa. Creen que se arruina el futuro de Galicia y por eso el BNG hace un llamamiento a los ciudadanos para que se movilicen el día 28.